quieren. Sí, aquí es que nosotros grabamos con público. Así que si ustedes quieren venir a la grabación. Pueden venir nomás. Miren esta delicia. Pero más información nos va a dar María Fernanda. María Fernanda, esta delicia, ¿cómo se llama? Eso se llama, eso es un tronco navideño. Ay, un tronco. Mira, y lo podemos... Amigos, opciones para que ustedes sean muy buenos anfitriones, esta cena navideña, también puede, de pronto la cena de fin de año. Entonces, ustedes para, aparte de la comida y todo lo demás, unos dulcecitos no están de más en la cena. Pero les cuento Francisco, algo, este es mío. Regalo. No, te iba a pedir la cajita para que vean, entonces regalo, o sea, no, pero se lo estaba quitando. Yo me lo voy a comer y se lo voy a repartir a todos. No se lo estaba quitando. Yo les cuento después, amigos. ¿Cuánto será lo que me van a dar ahí de chocolatito? A ver, mire. Viene ya en una cajita varios diseños. Y tengo una buena opción de regalo. Y listo para regalar. De regalo al amigo secreto que es goloso. ¡Ay! Yo conozco uno aquí. Dios mío. Que le va a quedar como anillo al dedo. Y el valor nos dice. El valor, $5.50. ¡Baratísimo! ¡No! ¿En serio? Es el regalo perfecto para el amigo secreto. Y un detalle. Un detalle bonito teléfono. Y muy rico. ¡Ay, delicioso! Y económico también. Lo va a recordar. Bueno, los números de teléfono para que puedan hacer su pedido es el 2712-969 o al celular 088-2841-09. Llame, por favor, haciendo su pedido. Y con yo tiempo, con tiempo, sobre todo con tiempo. Hago mucho tiempo y yo se tendré listo para que ustedes tengan esta magnífica opción para dar un regalito, un detallito para Navidad. ¿Saben que los detalles de Navidad? Que a veces tenemos muchos amigos, pero no sabemos qué regalar. ¿Qué regalo? ¿A qué le atinamos? Exactamente. Exacto. A veces no sabemos qué regalar y es... Le gusta lo de acá, pero no es que el año pasado le di esto de aquí, sí, si lo vuelvo ya a dar, o sea, es un lío. Por ejemplo, nosotros también vamos a hacer una guía de compras para Navidad para todas esas personas indecisas que no saben qué regalar, las opciones, aquí está uno. O por ejemplo, le hice un regalo para un cumpleaños a una persona, X persona, le hice una camisa si es hombre, y Navidad te olvidaste y le diste otra camisa más. Ah, entonces eso, como que muchas camisas va a tener. Va a tener otra opción. Muy cierto, ¿verdad? Sí, es verdad. Muy cierto, muy una cierto. Linda opción. Una linda opción. Y miren su tronquito navideño. Claro que esta no es la única opción que les voy a traer. Les voy a traer más opciones. Más variedades para sus regalitos en los siguientes programas. Y así como bueno, que ya. Nos da la venta muy hablado. Permiso. Ay, es que yo, ¿sabe que me voy a llevar otra galleta? Lo que pasa no. Es que no crean, amigos, que yo me estoy comiendo. Lo que pasa es que yo tengo un amiguito. No. Un amiguito aquí que se llama Sergio. Y le encantaron las galletas. Y a pesar, Sergio, y él no se dejó, él no dejó que las palabras atemorizantes de César lo intimidara. Porque César le dijo, está mal. Y él no, está comiendo. Entonces a él estoy dando las galletas. No piensa que yo me las estoy comiendo. ¿Sabes qué? Mejor que se lleve una galleta porque nos dejó el tronco navideño. Sí, 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 déjala, que ni se dé cuenta. Ya, sigamos. Mire, la masa ya está lista. Sí, queda así. La masa. ¿Ok? Si ustedes la quieren menos firme, le ponen un poquito más de huevo, nada más o sino menos avena. Pero no. Y tenemos en un molde. Es dependiendo de pronto el gusto. Si la hacen muy firme, un poquito más suave. Más suavecita. Mire, en un molde ponemos que es media cucharada nomás de relleno. ¿Por qué? Porque esto se expande bastante la galleta. Eso es la masita para esa galletota. Esa galletota. No te puedo creer. Qué bien, amigos. Para sí, que vean. Miren el tamaño. Es una masita tan pequeña y se extiende bastante. Se extiende bastante la galleta en el borde. Con razón que sale en porción. Entiendo. ¿Entendiste por qué? Sí, yo aparte por que qué. Económica. Súper económica. Y son con ingredientes que los tenemos, los compramos en nuestro mercado diario. No es nada fuera de lo común. Exacto. Ustedes lo van poniendo. Como siempre, trayéndonos estas opciones fáciles, rápidas y sencillas de hacer. Es que la verdad que en la casa ahorita hay que hacer cosas prácticas. Es verdad. Porque el día se pasa tan rápido y hay tantas cosas que hacer, todo no puede. Es trabajo la cocina. Que pasa una cosa, los inconvenientes cotidianos. Sí, entonces ahorita la cocina de ella ya es más cosas prácticas. Rápidas. Sobre todo que sea rico. Yo creo que a todos nos gusta eso, porque nos queda más tiempo para hacer el resto de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, verdad. Sobre todo hacer algo, como siempre lo digo, fácil, rápido, sencillo. Delicioso, amigos.
deliciosos. Oye, ¿qué no diera yo por probar el tronquito de ahí ahorita? Pero no importa, no importa, ya Lucía se dio cuenta. Pero no importa, amigos televidentes, si ustedes también desean encargar su postrecito navideño, como el tronquito navideño de allá, no sé por qué se ríe. No sé. Lo pueden hacer a los números que Fernanda dio hace un momento. Entonces, ¿para qué le hagan el pedido? Ustedes me llaman, me hacen el pedido y yo, encantada de la vida, les ayudo con eso. Sí, ¿alguna última recomendación? Terminamos con esto. Ponemos en el horno a qué temperatura. Calentado. 150 grados. Está muy caliente por 15 minutos. Nada más. Mientras mezclamos fueron 10. Y acá 15 minutos, media hora listo. Y calientitas. Sí, calientitas. Súper ricas. Ya está. Listas, calientitas, para que las disfruten. Todo súper rápido y sobre todo riquísimo. Delicioso. ¿Algún saludito especial que ustedes deseen a los tiempos que vienen por acá a visitarnos a su programa? De la mano, todo delicadito de salud, pero que importa. Le perdonamos por esta vez, pero no lo vuelva a hacer. Nada más. Perdón, Luz. Gracias, que no lo vuelva a hacer. Gracias por perdonarme, ¿no? Gracias. Y saludos a mi mami, a mi hermana, a mi familia. Yo encantada, vengo aquí la próxima semana y les tengo algo más rico todavía para preparar. Y más rico todavía. Sí, buenísimo, pero usted está muy... Muy amena esa conversación. No, 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 yo no me estoy comiendo, en serio. No, o sea, nosotros no nos consta. Pues. Ah, ya. Pero no me lo hace. Se puede hacer por allá, tiene pánico escénico. Ustedes piensan que yo me estoy comiendo galletas. César, Sergio. 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 Vente, mi amor. Este es un bandido tremendo. Ay, que no saben, él es hijo de Marlucci Soriano, que más adelante va a estar con nosotros enseñándonos todos los accesorios y unos lindos atuendos para ese compromiso de bodas, para un matrimonio civil. Estamos hablando de bodas, también nos tiene pendiente bocaditos para la boda, claro, las tortas, todo está pendiente. Porque usted tiene una nota muy especial también, muy interesante y muy educativa. Sí, sobre todo muy interesante para, no solo para nosotros las mujeres, sino también para los hombres, debido a que estamos, bueno, si ustedes de pronto no nos sintonizan, vamos a refrescar un poquito la memoria, no mentira. Hemos estado tratando, amigos televidentes, ya desde hace unos programas anteriores, sobre lo que es el cáncer de mama. Nosotros estamos un poquito ayudando a que nosotros como mujeres y también los hombres concienticen un poquito más referente a este tema, debido a que se están presentando muchísimos casos, no solamente aquí en la ciudad, sino también en el país y a nivel mundial. Entonces se está aportando con un granito de arena, como ya lo he dicho anteriormente, para que todos tomemos las debidas precauciones. Pero Lucy, no los aburro más, no los detengo más. Mira, mejor lo vamos a ver a continuación. Mire, vamos a verla. Me muerde y me destroza todo. Siempre es poca y muévete bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer.